Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Cocina para Emancipados. Vamos a hacer una receta muy dulce y sobre todo muy afrodisíaca. Vamos a hacer unas fresas con chocolate, algo parece aparentemente fácil, pero que le vamos a dar unos toques especiales. Vamos, a saco. Lo primero, me he adelantado y he cortado a trocitos chiquititos unas fresas. Ahí, esto lo pondremos en un bol, porque esto lo vamos a dejar macerando con un poco de azúcar glas. Ahí, que ya tengo aquí preparado, aproximadamente un par de cucharadas, ¿eh? Ahí. Estar con un poquito de azúcar glas, un par de cucharaditas, y esto lo mezclamos bien. Así. Entonces, ¿qué haremos con todo esto? Que la fresa vaya soltando su liquidito. Esto va a ir macerando poco a poco. Esto lo dejaremos, que será lo último que pongamos. Ahí. Mezclamos bien. Y ya está. Ahí. Y reservamos. Segundo paso, muy sencillo. Bueno, y cosas muy importantes. El chocolate. Vamos a trabajar con dos tipos de chocolate. Uno, lo vamos a trabajar al microondas. Y el otro lo trabajaremos en una cazuelita. Al microondas pondremos la parte que queremos que nos quede como más agria, más fuerte, que luego le daremos un toquecito especial de Jack Daniels. Entonces pondremos, a ver, esto es más o menos así. Ahí. Eso está más duro que una piedra. Ponemos unos trozos chiquititos, así. Entonces, es importante que no se nos queme. Esto lo pondremos en el microondas, ¿eh? Así. Vale, entonces lo iremos poniendo a poquitos. Según el microondas de cada uno. Vale, pero iremos calculando de 30 segundos más o menos en 30 segundos. Y así evitaremos que se nos queme nuestro chocolate. Por otro lado, una cazuelita. Le damos caña al fuego. Y esta vamos a hacer lo mismo, chocolate, pero en este caso lo vamos a reducir con un poco de mantequilla. ¿Por qué? Porque así nos quedará más sueltecita y eso será para el relleno de nuestras tartaletas. Esto ya está en marcha. Ponemos las cosas del directo, ¿eh? La mantequilla. Y lo mismo, trocearemos un poquito nuestro chocolate, que este chocolate, 70% de cacao, está tremendo. Se nos va a quemar ahora aquí la historia de la mantequilla. Y lo mismo, troceamos. Aquí conseguiremos que nos quede un chocolate mucho más suave. Así. Como esto será para parte del relleno, nos interesa que haya más cantidad, ¿eh? ¡Epa! Cuidado sobre todo con el chocolate del microondas. Este trozo me lo voy a guardar para probar el chocolate, a ver cómo está. Vale, a fuego súper suave. Que no, que tampoco queremos que se nos queme el chocolate. Este todavía le falta un poco, más. Entonces, es ya como veis, es todo muy sencillo, dejarme... pues el tiempo que tarde en fundirse este chocolate y el tiempo que tarde en fundirse el del microondas. Recordamos, cada 30 segundos aproximadamente le vamos echando un ojo. Y ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos fundido. Han sido, nada, un minuto, tanto un chocolate como el otro. Aquí no sé si se verá la diferencia, pero bueno, el tipo de color es un poco, obviamente, más oscuro este que este. Pero bueno, este de momento lo vamos a dejar. Entonces, en este, que es el donde vamos a mojar nuestras fresas, echamos un chorrito de Jack Daniels y con la ayuda de una cuchara mezclamos bien. Es importante que se mezcle todo perfectamente, ¿eh? Esto obviamente es un espectáculo. Yo
Entonces cogeremos una fresa, la pincharemos por el culito y mojamos. Así. Oh, mirad que mira, mira, mira. Y esto lo pondremos sobre un papel, así con cuidadito para que se nos vaya enfriando el chocolate. Haremos otra. Quitamos el rabito. Pinchamos. Y mojamos. Entonces, dejarme que yo acabe de hacer eso con las fresas. Y mira, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Me vas a hacer esta también? Eso es un segundo. Sí, como me va a sobrar chocolate, de este que lleva el Jack Daniels, sobre todo que impregne bien de chocolate, ¿eh? Que esto no va a pasar nada, ¿eh? Así. Pues así. Se me ha ocurrido que las tartaletas le vamos a mojar la base también. Mojaremos así un poquito. Así. Ahí. Y esto, en cambio, lo vamos a poner boca abajo. Así. Vale, pues dejarme que pongo los culines de las tartaletas, acabo con las fresas y ya está. Y volvemos, nada, en... así. Lo dejaremos enfriar unos 20 minutos a temperatura ambiente y si hace mucho calor, en la nevera. Nos vemos ahora. Bueno, como veis, yo ya me he adelantado, ya tengo una preparada. Y para que veáis lo sencillo que es. Aquí tenemos una, ya está todo perfectamente seco. Al final lo he metido en la nevera. Y mira, aquí tenemos el huequecito. Y si os acordáis de las fresas, cogeremos unas poquitas y haremos una base. Así. No pongamos tantas, que si no, ahí. Entonces, tenemos aquí nuestro chocolate que hemos fundido con la mantequilla. Y lo pondremos así. Sobre todo, bien el chocolate, ¿eh? Esto nunca puede sobrar, ¿eh? Así. Recordad que el chocolate se mezclará con las fresas y se irá todo para el fondo. Ahí. Ponemos así. Lo ponemos aquí. Cogemos una fresa que sea bonita. Por ejemplo, esta de aquí. Cuidado que se queda un poco pegada. Le echaremos un poquito de azúcar glass. Rollo para decorar. Y la pondremos ahí. Y nada, pues ya tendríamos, bueno, ahora acabaremos de preparar esto. Y ahora para que veáis que tengo cierto... Ah, cierto, nada, no tengo nada. Pero mira, vamos a poner así, ahora que me comprar el cacharrito este, vamos a decorar este un poquito el plato. Ponemos aquí cuatro fresitas. Así. Así. Y así. Ahí, que no se diga, ¿eh? Y nada, y ya tenemos nuestras fresas con chocolate. Espero que las disfrutéis, que las probéis y sobre todo que os las zampéis. Eso está riquísimo. Eso es un vicio. Me lo voy a comer yo todo en un segundo. Pues nada, espero que os haya gustado. Darle a like al vídeo si os gusta extremadamente mucho. Y nada, compartirlo por las redes sociales y nos vemos a la próxima.